Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Estamos transmitiendo en cadena de radio y televisión para todo el país. En este momento, la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el jefe de Estado venezolano, luego de una gira internacional y de trabajo en este instante, llegando a la República Bolivariana de Venezuela. Destacar varios aspectos en esta transmisión especial, varios aspectos, entre ellos justamente el jefe de Estado en este instante viene de Portugal, donde sostuvo un encuentro con el primer ministro de este país europeo, Antonio Guterres, quien ahora es secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Pero destacar varios aspectos importantes. El jefe de Estado venezolano ha cumplido una intensa agenda de trabajo internacional en defensa y el mantenimiento, la recuperación de los precios internacionales del petróleo, y que también se marca justamente dentro de lo que ha sido recientemente la cumbre internacional de energía que se realizó en Turquía y que tuvo como objetivo principal la defensa de los precios del petróleo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en este momento entonces llega a la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de Estado venezolano, luego de cumplir esta agenda de trabajo, donde ha visitado países OPEP y no OPEP, integrantes de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, y es todas las naciones que no lo integran, con el objetivo principal y primordial de la defensa de los precios del petróleo. Aspectos importantes en los que además presentó una propuesta para estabilizar definitivamente el mercado petrolero internacional, luego de los acuerdos establecidos en la pasada reunión extraordinaria realizada en Argelia. Tras intensas jornadas de trabajo que arrojaron resultados positivos e importantes del jefe de Estado venezolano con los presidentes de Azerbaiyán, Irán, Arabia Saudita y Qatar, quienes manifestaron su respaldo y disposición para establecer un acuerdo por la recuperación y estabilización de los precios del crudo. El jefe de Estado venezolano primeramente hizo una parada en Azerbaiyán, país que se comprometió con el fortalecimiento de los precios del petróleo y justamente con no aumentar la producción petrolera. El jefe de Estado venezolano arribó justamente en esa primera parada a la ciudad de Bakú, capital de esta nación, este país gasífero y no petrolero, no integrante de la OPEP, donde cumplió una larga agenda de reuniones, la primera con su homólogo de esta nación, en la que ambos mandatarios abordaron la importancia, la necesidad de estabilizar el mercado del petróleo y contar así con proyecciones semestrales. El jefe de Estado venezolano en esta nación asiática, que se ha comprometido con no aumentar la producción ni la exploración para lograr así la recuperación del precio internacional del crudo. El jefe de Estado venezolano posteriormente arribó a Irán, nación también que apoya la propuesta venezolana en materia energética y refuerza también, o donde se han reforzado y fortalecido los acuerdos bilaterales. Arabia Saudita fue otro de los países visitados en esta intensa jornada, gira internacional y de trabajo en defensa de los precios del petróleo. En este caso, Arabia Saudita confía en las acciones de los países OPEP. Este viaje comenzó el pasado jueves 20 de octubre, continuó también por Riad, capital de Arabia Saudita, tercer país visitado por la delegación venezolana, y tras su llegada el presidente de la República, Nicolás Maduro, entonces sostuvo encuentros bilaterales con el rey de Arabia Saudita y con el príncipe heredero de esta nación.
Tanto los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela como el de Arabia Saudita confían en que el precio del petróleo va a incrementarse progresivamente luego de las acciones tomadas por la OPEP y los otros países como Rusia para estabilizar el mercado desde Riad. Intensa jornada de trabajo. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, en este momento... ¡Al hombro! El jefe de Estado venezolano haciendo arribo a rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Qatar fue otro de los destinos que llevó al jefe de Estado venezolano en esta gira internacional por el fortalecimiento de los precios del petróleo. En este instante, el jefe de Estado venezolano entonces ya viene bajando, arribando con la primera combatiente Silvia Flores, y se le van a rendir los honores en esta parada militar en rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulis Turis Almeida, el Gabinete Ejecutivo y el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana les dan la más cordial bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con motivo de la gira presidencial exitosa a los países miembros de la OPEP y no OPEP. Honores al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. ¡Atención, presenten! ¡Arr! Revista a la agrupación de parada por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La patria sigue. Viviremos y venceremos. Buenas tardes. Adelante. Muy bien. Muy bien, primero quiero darle las buenas tardes, hoy martes 25 de octubre, a toda nuestra patria, a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es decir, nuestro pueblo en armas, y darles las gracias a todo nuestro pueblo que hoy en las calles, en paz, como siempre, dice, hace y defiende lo que es de todos, la patria. Nosotros somos la paz, nosotros somos la patria, nosotros somos Bolívar, nosotros somos Chávez, nosotros somos lo grande, nosotros somos el futuro. Y ese futuro no nos lo quitará nada ni nadie. Traigo las bendiciones del mundo para nuestra Venezuela. En el mundo nos ven con admiración por la lucha que estamos dando, por la verdad, por la dignidad, por la independencia. Y esa lucha apenas empieza, porque el siglo XXI es nuestro siglo. Así lo dijo nuestro comandante Chávez. Muchas gracias. Vamos adelante, pues.
días pasados, justamente el jefe de Estado venezolano sostenía una videoconferencia destacando aspectos de lo que ha sido esta gira internacional y de trabajo por países que integran la OPEP y los que no integran esta plataforma de países productores y exportadores de petróleo. En ese momento, y justamente el jefe de Estado venezolano desde Arabia Saudita daba cuenta de la profundización, el fortalecimiento de las misiones y grandes misiones que comenzarán en un nuevo plan de acción con énfasis en lo social y lo territorial para atender a más de 6 millones de hogares entre el año 2017 y 2018. En este momento vamos a escuchar palabras del jefe de Estado venezolano, quien le hacía también entonces espera acá al ministro de la Defensa. Bienvenido a la patria, mi comandante en jefe. Yo venía leyéndolo en el avión, por internet. Gracias, bienvenido. El alto mando militar, el jefe de Estado venezolano, comparte con el alto mando militar que le hacía espera aquí en el rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. La presencia del vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz, el gobernador del estado Vargas, el alcalde, el vicepresidente para el desarrollo territorial, quienes también hacen presencia acá en rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, como parte del recibimiento que le da el pueblo venezolano al presidente de la República luego de esta intensa agenda de trabajo por países integrantes de la OPEP y no OPEP, con motivo, el objetivo principal, el fortalecimiento, la recuperación y el mantenimiento de los precios internacionales del petróleo. Aspectos importantes y que justamente el jefe de Estado desde Arabia Saudita destacaba lo que será la profundización de las misiones y grandes misiones sociales a partir de este nuevo plan de acción con énfasis justamente en lo social y lo territorial para atender a más de 6 millones de hogares entre el año 2017 y 2018. En este sentido, resaltaba que es necesario colocar todas las misiones y grandes misiones con una nueva visión, con una nueva capacidad de acción y buscar resultados concretos mediante mecanismos que conjuguen la visión sobre las tareas a desarrollar, la acción y los resultados positivos. El jefe de Estado venezolano, antes de su llegada a la República Bolivariana de Venezuela, sostuvo entonces también un encuentro en el Vaticano con el Santo Padre en Roma, Italia, lugar donde tuvo una audiencia privada con el Papa Francisco, quien también reiteró su apoyo a la iniciativa del gobierno bolivariano para sostener el diálogo con todos los sectores del país. El día de hoy, el pueblo bolivariano se está movilizando justamente para fortalecer la revolución bolivariana y para saludar presidente de la República, Nicolás Maduro, en este momento desde el aeropuerto en rampa 4, donde, como ya les hemos comentado, hacía espera el alto mando militar, ministros y ministras del tren ministerial, el gobernador del estado Vargas, el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. Son varios los países que integran esta intensa jornada de trabajo internacional. Bien, es la información que tenemos a esta hora en esta cadena de radio y televisión. Vamos a retornar a los estudios. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.